desde el viernes a las 5 de la tarde fue excarcelado, y repito la palabra porque aún enfrenta un proceso judicial, Armando Abascal, detenido desde el 11J, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, residente ahí en Carlos Rojas, en Jovellanos. Vamos a establecer la comunicación con Abascal para que nos cuente la situación de lo que ocurrió durante todo este tiempo de arresto y una actualización sobre qué está pasando con Félix Navarro. Bueno, mira, yo a Félix prácticamente no tuve mucho contacto con él, porque yo sí sé que estaba en el departamento igual que yo de seguridad, en investigación, en instrucción, pero ahí nunca nos fuimos. Sí supe que estuve ahí. Nosotros nos vemos cuando nos llega ya de seguridad, que nos pasan al combinado de Matanza. Ahí sí pudimos hablar un instante, llegamos y nos pelaron y tal, y me hicieron la prueba de la COVID a mí primero y él después. Ya después a mí me pasó un departamento y cuando veo que entra otro preso que no me pregunté y me dijeron que había dado positivo a la COVID. Ya lo separaron de mí. Ahí lo llevan al hospital militar primero y después Faustino. Un miembro de la seguridad me entrevista como a los muchos días de estar en el combinado y me dice que se le había pasado la COVID, pero que estaba en el hospital pre-COVID, que él siempre estuvo como un custodio de Feli en los dos hospitales. Después que él regresa al combinado, no lo vi más, pero supe que el día 23 se declaró en huelga de hambre. Pero él estaba muy mal, muy mal, muy mal, porque los presos que hacían la ronda de almuerzo, que son los mismos que reparten el almuerzo y la comida en todos los lugares, me dijeron que estaba muy débil. ¿Se entiende? Entonces yo, cuando me dan la noticia del fallecimiento de mi hermano, el funcionario que va, yo le abordo el problema de Félix, yo le dije que Félix estaba en condiciones muy difíciles, que Félix no podía aceptar una huelga de 10 días nada más, en huelga de hambre porque se moría, porque Félix es diabético mellito y venía de una enfermedad muy difícil y muy débil, y que Félix no podía estar todo ese tiempo sin ingerir alimentos. Él me dijo personalmente a mí que él se iba a ocupar de esa situación. Ya yo no supe más nada más hasta que me sueltan. ¿Tú entiendes? Pero, tú tuviste hasta el viernes en el propio combinado. En el propio combinado. O sea, donde sí. Está Félix, pero tú no lo viste. Entonces, tú lo que estás... No, porque él está en la enfermería, en un ala completa. Yo realmente yo no veía a nadie, Cardoso, porque yo cuando me traen el combinado, ellos, yo pienso que ellos me lo mandaron. Un preso que era un preso ya establecido ahí con 27 años echado de La Habana, que se llama Didier, tuvo un problema conmigo, que prácticamente me agrede dentro del cubo. Él entra con una llave, cuando las llaves ahí la tienen los guardias, no los presos, y me agrede a mí dentro del mismo cubo. ¿Te entiendes? Félix lleva 7 días en huelga de hambre hoy. Pero es que no se sabe nada. No se sabe las condiciones de Félix, no se sabe si él... Nada. De Félix yo no sé nada. Saben más las personas que están afuera de Félix que yo, porque ahí todo el mundo tenía miedo. Nadie me informaba, no sabíamos nada, y ahí todo el funcionario que se sentaba conmigo, todo el que yo tenía acceso, yo le preguntaba por Félix, en qué condición estaba Félix, y no sabíamos nada. En esas mismas condiciones está Pancho y está de Félix Gandhi. No sabíamos nada de Félix en absoluto. Parece que ellos llamaron a todos esos guardias que sí tenían acceso a todos esos lugares y dijeron, no pueden comentar nada de esto, porque después de eso no supimos nada más de Félix. Ahora, Armando, tu situación, sí. ¿En qué estatus saliste el viernes? ¿A qué hora tú saliste? Yo salí a las 5 de la tarde. ¿Y en qué condiciones saliste? Bueno, yo salí, estaba lloviendo mucho, yo bajé muchas libras. Yo debo haber bajado por lo menos 30 libras de peso. Pero hay un documento que tú lo que estás es en libertad condicional. Sí, sí, yo estoy con una cautelar hasta el juicio. No, yo tengo desorden nada más en los papeles. En los papeles. No, yo a las 5 de la tarde llega un oficial al cubo donde yo estoy y me dice que estaba en libertad, que recogiera todas las cosas, que estaba en libertad. Bueno, entonces ahí... ¿Dime? No, ¿y por qué a ti sí, no a Félix o al resto de los demás? No sé, realmente no sé, Carlos. Eso es una... No sé por qué yo... ¿Todavía no tiene fecha de juicio todavía? No, nada. Pero, Carlos, es que ahí aquello es tremendo. Aquello es humano, empezando por la seguridad del Estado. Yo estaba en una celda 12 de la seguridad del Estado, que no corría una gota de aire. Habíamos 8 hombres que teníamos que turnarnos para poder respirar por la endija abajo de lo que es la tapiada.
porque ahí todo el mundo está tapiado, pero que eso tiene unas escotillas arriba, que en su tiempo debe haber funcionado, que tenían extractores diarios, pero en este momento eso no funciona, eso es inhumano en las condiciones que están los hombres ahí. ¿Qué tiempo tuviste ahí en Versalles? 15 días. ¿En las peores condiciones? En las peores condiciones, eso es difícil. Pero no, pero yo estaba más peor que todo el mundo, porque el problema es que a mí no me dejan pasar ningún tipo de habituallamiento. Esa denuncia la tuvimos, yo entrevisté a Ania. Bueno, 7 días después, mi ropa no se me entregó, a mí no me se entregó cepillo, no se me entregó aseo de ningún tipo. Yo estaba con la misma ropa. Eso vaya, un fenómeno esa situación. Y ahí te interrogaron y hubo interrogatorio. Sí, ahí me interrogaron como en 3 oportunidades. Bien. Yo nunca di muchas declaraciones porque yo realmente en la situación de la protesta no participé, porque cuando yo salgo de mi casa, llegando al parque enseguida, los oficiales de la seguridad me detienen y me apartan de todas las personas, ya yo no vi más nada, ahí ya me llevan a Jovellano y ahí para mamá. Bien, después, cuando te sacan de Versalles y te llegan para el Combinado Sur, ¿cuáles son las condiciones del Combinado Sur? Háblame un poco de las condiciones adentro. Las condiciones allí son pésimas. Mira, hay una plaga de chincha. A mí me hincharon todo porque me hacían mucho daño. Cada vez que una chincha me picó, me hizo un nacido. Eso fue inmenso, la increíble la cantidad de chincha que está. Los presos no pueden dormir, no pueden descansar. Yo no conocí a ese animal, porque yo realmente no conocí a ese animal. Yo nunca lo había visto sin ser tan desagradable, apestoso, porque está metida en todas las grietas de los calabozos, de las camas, en los colchones, eso está en todos los lugares. Es un fenómeno la situación. Y luego en mosquito y en gen, allí no se fumiga, allí no hay ningún tipo de higiene. Armando, la situación del COVID en la prisión. No, el COVID allí está, aquello es desastroso, el COVID lo que está. Hay otro muchacho aquí que padeció la COVID allí también, pero Félix como una figura, en fin, ellos lo llevaron a los hospitales, pero la COVID allí mismo ellos la atienden, ellos tienen unos cubos allí donde meten la gente y ahí le dan el tratamiento. ¿La comida? La comida pésima, malísima, mal elaborada, el arroz crudo, lo daban en muchas oportunidades, el quimbombose, apenas lo lavaban, porque yo no quería ni que me lo echaran en las bandejas. Aquello es un desastre, una sopa sin ningún tipo de sal, increíble, eso es un desastre. Yo no sé cómo los hombres, allí todos los hombres bajan de peso obligatoriamente. En Jovellano ellos me sacan ese mismo día a las 9 de la noche y me montan en una jaula donde ya venían Peche, Pancho y Lady Randy. Ahí me montan en la jaula a las 9 de la noche y llegamos a lo que es la prisión de mujeres, que es en la Bellotea, ahí mismo cerca del Combinado, está aproximadamente a 3 kilómetros del Combinado, llegamos a las 5 de la mañana. ¿Y de allí cuándo te llevan para verse? ¿Qué tiempo tuviste ahí? Ahí nos hacen unos escritos, unas declaraciones y tal, y como a las 4 horas nos sacaron otra vez a Pancho, a Sandy y a mí, y nos llevan para allá para instrucción y matanza, para Versalles. ¿Nunca viste, en todo ese recorrido, nunca viste a Félix? No, porque Félix entra después, ese mismo día, ya del día 12, como ellos lo recogen como a las 12 días, más o menos, en Perico. Pero yo incluso no sabía que Félix estaba en la seguridad del Estado. Yo lo sé porque en un cruce eso que hacen con Lazarito, que sí lo meten, Lázaro Díaz, lo meten en la celda mía, ya en la celda 12, esa que te estoy hablando, en seguridad del Estado, y me dice que Félix está ahí ya. Pero Lázaro enseguida lo sacan de ahí, que no estuvo ni 5 minutos ni 10 minutos conmigo en la celda, lo sacan y lo llevan a otro lugar. Entonces todavía Francisco Rangel Manzano, Leilandis y Félix siguen presos, los 3 están presos todavía. Siguen presos. Y tú estás muy preocupado por la situación de Félix. Por supuesto. Yo realmente todavía no me explico por qué realmente ellos me liberan a mí. Yo no sé las causas, no sé la situación, no sé por qué ellos me liberan a mí. Armando, ¿quedan personas presas todavía que no son figuras como ustedes destacadas en la oposición? ¿Hay muchachos, hay dos secciones completas de presos de este tipo, pero además, Cardoso, yo creo que es bueno que yo te diga que los que son heridos de bala en Cárdenas, esa gente no fueron asistidos en clínica, esa gente estaban en los calabozos, estaban en las celdas del Combinado igual que yo. Había un niño con 17 años con un disparo que le atravesó el fémur y tenía el proyectil incrustado en el fémur que no se lo habían extraído todavía. ¿Y todavía queda alguno de esos jóvenes presos?
Bueno, ¿cómo no? Esa gente está presa todavía. Ellos le están poniendo a Félix, que yo creo que es uno de los motivos por los que él está en la huelga. Ellos le están poniendo atestado contra el oficial Juniel de Perico, que él argumenta que Félix le tiró una piedra. Félix nunca le tiró piedra a él, porque eso sí lo pudo hablar conmigo él en el tramo de instrucciones al combinado. Él fue el que le dio un piñazo a Félix que le rompe los espejuelos. Pero entonces ellos están mirando la situación como que Félix lo atacó y le tiró piedra. Eso es mentira. Nosotros cuando cometemos el delito lo asumimos con la valentía que tiene que asumirse con porque decimos la verdad siempre. Félix nunca lo agredió. Él no acepta que le pongan eso en los papeles. Eso es una de las cosas. Otras cosas que él pide, por supuesto, que nos suelten a la gente que estamos inocentemente y todo ese lío ahí. Pero el principal motivo es ese, porque Félix nunca lo agredió él. Las gracias a Armando Abascal desde Carlos Rojas de Matanzas.